Y bueno, ya estamos listos también para poder continuar con más aquí en Hola El Salvador. Queremos recordarle que todos los días, siempre para todos los cumpleañeros, tenemos vale de helado Sarita. Así es, usted se lo puede llevar de una manera muy fácil. ¿Cómo es? Pues mire, se va a través del Facebook de Hola El Salvador. Esta dinámica es Facebook. Se va a buscar el post del día, podemos salir cualquiera de nosotras tres, en una fotografía y usted tiene que escribir un comentario, feliz cumpleaños, puede ser, bueno, quien cumple años justamente hoy, ¿verdad? Que es 15 de diciembre. Le escribe feliz cumpleaños, le da todos los bonitos deseos y luego sube una fotografía. Es muy importante que cumpla 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque al momento de venir a retirar su vale, tiene que traer el DUI y si es un menor de edad, tiene que traer la partida de nacimiento. No importa si está vencida, lo que queremos ver es que sí pueda cumplir años hoy, 15 de diciembre. De esta manera usted está participando, ¿por qué? Por un pastel helado grande. Eso lo va a poder aprovechar junto a toda la familia. Así que póngase las pilas, la dinámica es muy bonita y el premio es muy delicioso. Así que si usted estaba buscando pues algún pastel justamente para el fin de semana, también recuerde que en las heladerías Sarita puede encontrar pastel helado delicioso justamente para esta época, ¿verdad? Que hay que compartir con la familia y con los amigos. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador. ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un gusto estar con todos ustedes como todos los días y vamos a ver qué es lo que nos dicen los astros para hoy. Para los Aries, hoy es un momento de muchas decisiones a tomar, mi querido Aries, así que si no conoces del tema, por favor pide consejos para que no te equivoques. A veces es de valientes equivocarse y entender de que no estamos preparados para tomar algún tipo de decisión, así que te recomiendo de que si desconoces o temes esto, por favor pide consejos para que no haya ningún error en las decisiones a tomar durante este día. Para los Tauro, evita estar como que en discusiones, mi querido Tauro. Lo sentimental, apártate, por favor. Si hay algún problema con alguien que quieres, por favor, apártate. Uno de los dos tiene que dar la pauta, digamos, esa pausa de la discordia, porque si los dos se ponen taco a taco, como dicen, van a empezar a haber mayores conflictos. Así que, por favor, te sugiero de que si estás pasando por algún tipo de complicación, aléjate, apártate, respira hasta días, que más adelante todo eso vuelve a la normalidad. Para los Géminis, momento de tomar decisiones importantes, mi querido Géminis, pero no te conviene cambiar de trabajo. Quizá tengas alguna decisión de poner a alguien en su lugar, quizá quieras pedir algún aumento de sueldo, algún cambio dentro del trabajo, sí, pero si se trata de hacer cambios, que te enojes y que digas hoy voy a renunciar, eso no te conviene para nada, mi querido Géminis, así que por favor guarda la calma, que durante los próximos días las cosas se van a componer por completo y vas a tener esa tranquilidad que tanto has deseado. Para los Cáncer, ustedes han estado como que pensando en hacer un negocio, es el momento exacto, indicado para poderlo hacer. La suerte está pasando por tu signo, mi querido Cáncer, y comienzas a ver cómo fluye más el dinero y vas a empezar a tener mayores ventajas económicas que te van a permitir incluso salir de esas deudas que te han estado atormentando. Para los Leo, ustedes han estado como que recibiendo bastantes ofertas, pero no les cumplen a la mayoría de cosas, así que por favor no se atengan cuando alguien les diga algo, simplemente traten de luchar ustedes mismos por sus objetivos para que de esta forma todo vaya fluyendo como ustedes lo han estado deseando. Para los Virgo, momento de hacer cambios, mi querido Virgo, momento de cambiar malos hábitos por cosas buenas, momento de cambiar amistades, momento de tener un mayor control de tu vida. Basta de que las personas te estén como que controlándote o manipulando. Tú tienes un intelecto completamente grande y te basta y te sobra para tomar tus propias decisiones, que por cierto van a ser completamente acertadas. Para los Libra, necesitamos poner en tela de juicio algo que nos están comentando, porque nos quieren involucrar en algún problema o simplemente quieren meter en algún chisme o comentario a alguna persona que tanto estimamos. Así que por favor valoremos en la balanza, pongamos las cosas buenas y malas, y en cuanto a esas virtudes, juzguemos por lo que nos conste y no por lo que nos intenten meter en la cabeza esa gente malvibrosa que de plano quiere separarnos de nuestra familia o nuestros propios amigos. Así que mucho cuidado, mi querido Libra. Para los Escorpión, hoy es un día que vas a empezar a tener como que mayor control de tu vida también, mi querido Escorpión. Momento exacto de iniciar cambios en cuanto a tu salud. Vas a empezar a tener como que mayores oportunidades. Se te empiezan a acercar personas nuevas que vas a conocer y de esa forma tu estado de ánimo va a subir por completo. Para los Sagitario, necesitamos más concentración, Sagitario, porque ustedes a veces como que tienen problemas laborales o conflicto con sus compañeros de trabajo. Así que por favor, separemos los problemas personales con los laborales
para no hacer una revolución por ahí. Eso les va a servir para que ustedes tomen mayor control de sus asuntos y tengan esa concentración que tanto necesitan para llevar a cabo las actividades diarias. Para los Capricornio, hay una persona que te va a empezar a buscar para pedirte alguna ayuda. Si está en tus posibilidades hacerlo, por favor hazlo, porque esa persona realmente está esperanzada en que tú le hagas ese favor. A veces como que pensamos mucho, pero luego necesitamos de otras personas. Así que por favor, si está en tus posibilidades ayudar a tu prójimo, hazlo, mi querido Capricornio. Para los Acuario, necesitamos como que hacer o acelerar más las cosas. Ustedes han estado como que dejando para mañana todo lo que pueden hacer hoy. Por favor, la desidia por un lado. Si ustedes tienen algún proyecto, termínenlo. Aunque se acuesten tarde, pero denle cabida a esa responsabilidad, a esa disciplina que tanto ustedes necesitan. Y de esa forma, ustedes van a ver siempre el éxito en la puntualidad que van a empezar a manifestar. Y por último, para los Piscis, sueños premonitorios, mi querido Piscis. Vamos a empezar a tener también como que esa inspiración propia que nos va a indicar dónde podemos poner esa suerte, jugar la suerte, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, algo de ganancia económica, y eso va a servir para que estemos completamente bien económicamente hablando. Aparte de eso, mi querido Piscis, veo que se te acerca un viaje de mucha satisfacción y todo te va a salir a la perfección. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.